conseguido el acuerdo a pesar de todas las barreras, dificultades, y se ha conseguido pues, fruto de la negociación, porque ha habido negociación y las partes han sido capaces de ir modificando sus posturas y alcanzando equilibrios, consensos, hasta llegar a un punto donde ambas partes han sido satisfechas. El quinto acuerdo está ahí, yo creo que con la suficiente robustez, con la suficiente fuerza como para poder afrontar esos retos de futuro que se nos vienen planteando. Y creo que ayer fui consciente de lo duro que ha sido negociar en todo este tiempo que nos ha costado sacar adelante el quinto acuerdo, Marco. Tenemos un marco que regula las relaciones laborales, que va a dar estabilidad, tiene que dar estabilidad a todo lo que es el trasiego de las mercancías y garantizar el tráfico internacional como fomento de la riqueza y como garantía de futuro. Desde luego para mí el reto es normalizar el servicio de la estiba. Que seamos capaces de hablar de lo que hace la estiba. Yo estoy muy orgulloso del servicio de la estiba y por supuesto de las empresas estibadoras. Las partes patronal y sindical habéis dado un ejemplo, ¿no?, de entendimiento, de diálogo, de empatía, de lealtad con intereses en principio contrapuestos, y esto debería servir como poco para estar orgullosos y orgullosas y para la reflexión sobre tantos otros ámbitos en los que esto nunca se produce.